tardes, mi gente. Hoy quiero que me acompañen para que juntos hagamos una hermosa cartelera con un motivo que está de moda últimamente, que es el planeta Marte. Miren lo que lo tengo. Miren, hasta tiene lucecita, miren, calenda. Y este hermoso astronauta que vino de la NASA para visitar este lindo planeta. Bueno, allí los materiales que vamos a utilizar fuera de esto. Tenemos estos lindos motivos que los puedes conseguir en cualquier papelería, cacharrería. Son, miren qué lindos, unas hermosas personitas como nosotros. Miren qué linda, ella es una damita. Y por acá tenemos un caballerito. Porque vamos a hablar de la afición de los equipos de fútbol. Y como acá tenemos un equipo, que es el equipo que yo amo tanto, que es el que nos representa a los costeños, es Junior. Así que la cartelera va alusiva a Junior. Bueno, y aquí tenemos un hermoso escudo. Tú puedes hacerlo del equipo que a ti te guste y que te apasione. Bueno, y también vamos a utilizar las tijeras, silicona en barra. Aquí tengo las pistolitas ya listas. Miren, tengo dos pistolitas para hacerlo más rápido. Un elastiquito por aquí. Este elástico que tengo yo por aquí también lo venden en cualquier cacharrería. Esto es para amarrar al astronauta, para que no se vaya a venir de Marte sin ese trofeo. Y utilizaremos marcadores. Aquí tengo marcadores rojos, ya, porque ese es el que representa a mi equipo del alma. Y acá tenemos un lápiz, borrador, y esta es la que siempre utilizo, esta hermosa, yo le digo regla, que es una maderita estilo regla. Tú puedes utilizar una regla normal, ya, ¿para qué? Para hacer las rayitas que lleva aquí. Y lo que no puede faltar, la cartulina, que es lo primordial para cuando vayamos a hacer nuestra cartelera. Miren, yo utilicé aquí cartulina blanca. Tú puedes utilizar la cartulina que tú quieras y que el color que a ti te guste. Y por aquí tenemos, miren, lo que no puede faltar. Los tiburoncitos, miren, porque Junior es el tiburón. Bueno, y miren, aquí tiene el escudito, tiene su tiburón y el escudo. Y por acá tengo otro pequeñito. ¿Para qué son estos tiburoncitos? Miren, porque se los vamos a pegar, miren, a este hermoso astronauta. ¿Ya? Y a esta, y a este planeta Marte. Porque recuerden que Junior va para Marte. Y nosotros lo vamos a acompañar. Bueno, lo primero que hay que hacer es, aquí en la cartulina tienes que medir todos los espacios, depende a la dedicatoria que le vayas a poner. Bueno, y yo por aquí ya tengo la dedicatoria lista para mi equipo. Tiene, entonces cuentan los espacios de lo que vaya a decir la cartelera. Entonces, aquí tenemos, yo por aquí todo, tengo 5 espacios, pero también está grande las frases. Entonces, vamos a hacerle 6 espacios. Entre más espacios le hagas, es mejor para que no te quede todo tan desordenado. Y recuerden que también hay que poner los muñequitos estos que nos van a decorar la cartelera. Entonces, aquí ya yo dividí y ahora vamos con la regla esta que yo tengo. Vas a hacer las rayitas. ¿Para qué? Para que las letras te queden centradas. ¿Ya? Bueno, miren, ya aquí terminé de decorar al hermoso astronauta y al planeta Marte. Todos quedaron junioristas porque este es el equipo de los costeños. Miren, le puse una camiseta que encontré por ahí de cartoncito. Aquí en su casco de astronauta le puse el tiburoncito, miren qué lindo. Y acá, al planeta Marte, le puse el escudo del tiburón. Miren qué hermoso. Y lo bonito es que miren cuando lo prendo, miren, ¡ay, ya! ¡Ya! ¡Llegamos!
letras a la cartulina. Miren qué bonita va. Y por aquí ya tengo el escudo que ya lo vamos a pegar. Vas pegando y vas colocando las letras para que puedas tener el espacio que necesitas. ¿Ya? O sea, pones aquí y vas haciendo las letras. Y por acá en la otra esquina le vamos a poner a la hermosa. Miren, el astronauta con su planeta Marte. Bueno, aquí seguimos. Bueno, mi gente, y así terminé mi hermosa cartelera para el planeta Marte. Bueno, les cuento que la verdad que lo un poco difícil es colocar el astronauta con el planeta, porque hay que hacer unos huequitos para poner la pitica para que vaya amarradito, para que no se caiga, porque recuerden que con silicona, por el peso, no aguanta, así que hay que amarrarlas. No se les olvide que hay que borrar las rayitas con que hacemos los renglones, miren, eso nunca se les puede olvidar. Bueno, y así quedó mi hermosa cartelera para mi equipo del alma, mi junior, tu papá, y para todos los costeños que apoyamos a este gran equipo. Bueno, le mando muchos besos, muchas bendiciones, los amo mucho. Y ya saben, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para estar siempre allí conectaditos. Y darle un me gusta para seguir haciendo cositas hermosas para todos. Nos vemos, chao.